Hoy seguimos con nuestra segunda semana de nuestro estudio del libro de Daniel. Vamos a estar viendo los versículos 8 al 21 del capítulo 1 del libro de Daniel. Si tiene su Biblia, puede abrir ahorita. Quiero recordarles que la semana pasada terminamos, solo llegamos hasta el versículo 7, pero vimos bastante. Vimos un montón de eventos que sucedieron en la vida de Daniel. Y básicamente en la parte de la historia donde estamos ahora, Daniel y sus tres amigos están recibiendo su orientación en Babilonia. Les han cambiado su look, su ropa, su pelo. Han cambiado sus nombres para honrar a sus dioses falsos. Se han tratado de hacer muchas cosas y como hablamos la semana pasada, están haciendo todo eso no solo para cambiarlos por fuera, sino que Daniel y sus amigos por ellos mismos, siendo adoctrinados en las cosas y creencias de Babilonia, que ellos mismos deciden creer lo que el mundo loco cree, ¿verdad? Y hablamos de lo similar que son los tiempos hoy en día en nuestras vidas y la vida de los niños y los jóvenes. Entonces, eso es lo que está pasando, ahí es donde nos quedamos. Veremos hoy en el pasaje algo con que todos nosotros podemos identificar, si somos honestos, ¿verdad? Algunos van a decir, ah, no, estoy bien, pero la verdad es que todos hacemos precisamente lo que vamos a hablar hoy, algo que todos hemos pasado en la vida. Terminamos este capítulo 1 y vamos a estar viendo a Daniel y sus amigos hoy que están en la situación perfecta para desobedecer a Dios, ¿sí? Humanamente van a tener todas las excusas y razones para desobedecer, lo cual es nuestro tema de hoy, razones para desobedecer, ¿ok? Quiero que piensen en esto y que sean honestos con ustedes mismos porque todos hemos vivido esto y todos podemos identificar con lo siguiente. Muchas veces cuando pasamos por dificultades en la vida, a veces intentamos racionalizar y excusar nuestra desobediencia, ¿sí? Vamos a desempacar esa idea hoy, pero voy a decir algo. Realmente nadie viene a la iglesia para escuchar lo desobediente que ha sido. Nadie viene a la iglesia para recibir de alguien con un micrófono la lista de todos sus pecados para hacerle sentirle mal. ¿Sabe por qué? Porque ya sabemos las áreas de nuestras vidas donde no somos como Jesús. ¿Sí? Realmente venimos aquí para escuchar y expandir y desempacar la palabra de Dios, pero no para ser condenados, sino para ser recordados de la gracia, la misericordia, el amor de Dios por nosotros. ¿Sí? Y eso te debe llevar a querer obedecerle. ¿Sí? Entonces oramos, de ahí vamos a entrar y ver 5 verdades que podemos ver cuando se trata de razones para desobedecer. Cierren sus ojos, inclinen sus rostros por un momento. Señor, te necesitamos, esta es tu palabra, eres muy, muy claro en tu palabra que sin tu espíritu no podemos entender, no podemos ni explicar bien esto. Te pedimos, Padre, que hoy sea un día que es obvio para nosotros, que hemos entendido lo que tu palabra nos quiere comunicar, porque tú estás presente con nosotros. Entonces, ayúdanos a no distraernos, ayúdanos a enfocarnos en estos minutos que vamos a desempacar tu palabra perfecta para que nosotros podamos obedecerte y entender por qué te obedecemos. Te pido eso en el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén. Si estás siguiendo conmigo en las notas, algunos recibieron notas hoy al entrar, pero también puedes seguir conmigo apuntando sus propias notas. Vemos primero en el primer punto de hoy, obedecer a Dios en un mundo loco significa rechazar las razones para desobedecer. Lo repito, obedecer a Dios en un mundo loco significa rechazar las razones para desobedecer. Solo quiero recordarles de algo, ¿ok? Vimos la semana pasada, el domingo pasado, que el rey ha hecho muchas cosas. Pero algo específico que hizo es que trajo con él y con su ejército y todo de regreso a Babilonia muchos jóvenes judíos estudiados y inteligentes, ¿verdad? Entonces hay muchos de ellos ahí en este momento en Babilonia y el rey, una de las cosas específicas que ha hecho
Les ha dicho a sus oficiales, mira, estos jóvenes vamos a enseñarles, a adoctrinarles y vamos a infiltrarles a sus mentes con nuestras creencias por 3 años. Pero no era como sufrir, porque hasta el rey les ofrece su propia comida, buena comida. Él dice, van a estar tranquilos por 3 años, van a vivir bien, van a poder estudiar, les está tratando de engañar, ¿verdad? Ofreciéndole muchas cosas. Entonces, eso es como el contexto de lo que estamos viendo ahorita. Y hay que saber ese hecho del contexto y hay que saber que Daniel y sus 3 amigos no son los únicos jóvenes judíos que están en Babilonia, ¿okay? Hay muchos. ¿Sí? Entendiendo ese contexto, podemos ver ahora, donde quedamos la semana pasada, entrando al versículo 8, que dice así. El rey acaba de decir, hey, les ofrezco mi comida. Dice el versículo 8. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Ok, este versículo implica varias verdades, implica 3 verdades principales que nosotros podemos de verdad entender y ver muy prácticamente al entender el contexto. Primero, cuando dice aquí que Daniel decidió no contaminarse, ¿sí? ¿Sabe lo que quiere decir eso? Quiere decir que la comida del rey, su vino, su comida y todo, haya sido ofrecido y como dado de gracia por la comida a los dioses falsos. Ha sido como bendecido, entre comillas, ¿verdad? Según los babilonios, por sus dioses falsos. Entonces, este no es una cuestión de dieta para Daniel, cuando él dice contaminarse. Él sabe que comer esa comida va a ser desobediencia a Dios, porque ha sido ofrecido a un dios falso. ¿Me explico? Hay que entender eso. ¿Estamos bien? De ahí podemos deducir del contexto aquí que también nos deja saber que muchos otros jóvenes que estaban ahí habían ya aceptado de comer la comida del rey. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces el rey ha sido, la comida del rey ha sido ofrecido a dioses falsos. Entonces por eso Daniel no quería contaminarse. Y obviamente, según el contexto, otros jóvenes ya habían aceptado comer esa comida. ¿Estamos bien? Esas son 2 cosas. La otra cosa es esto. Cuando dice que Daniel estaba decidido, ¿sabe lo que eso quiere decir? Literal quiere decir que en algún momento, como vimos la semana pasada, de un día para otro, la vida de Daniel cambió porque le sacaron de su hogar, de su casa, de su vida cómoda, cambiaron sus circunstancias drásticamente en un instante y más probable lo llevaron caminando 1,000 kilómetros para Babilonia. En algún momento en el transcurso de ese viaje, Daniel en ese momento hablando y orando con el Señor, él dijo, yo decido de antemano no desobedecer al Señor. O sea, cualquier cosa, porque él sabía, voy a un mundo que no es mi hogar, voy a un mundo completamente loco, un mundo que va en contra de lo que la verdad de Dios enseña. Y yo estoy decidido ya, antes de estar en la situación para poder desobedecer, no voy a decidir en ese momento si voy a obedecer o no, sino antes de estar en la situación, voy a decidir no desobedecer. ¿Pueden entender eso? Entonces no iba a esperar estar en plena situación donde tengo que decidir, porque ya había decidido antes de estar en la situación. ¿Me explico? ¿Estamos bien con eso? Entonces esas son las 3 cosas. Entonces, ¿por qué menciono eso? Porque de esas razones y esas cosas y detalles del contexto, podemos sacar algunas buenísimas razones o excusas para desobedecer. Que Daniel, humanamente, pudiera muy bien utilizado. Piénselo, pensando en la comida de no contaminarse. No era mala comida, no le iba a hacer daño realmente, era buena comida. No era cuestión de dieta, sino que esto era más porque había sido ofrecido a los dioses falsos. Entonces, Daniel, ¿cuál razón o excusa para desobedecer pudiera haber dado? Es, bueno, no me va a hacer daño, no es un big deal. Sí, no es malo, puedo hacerlo realmente, no es tan malo, ¿verdad? No me va a afectar. Pero no dio esa excusa. Otra excusa que Daniel pudiera haber dado. Piénsalo, otros jóvenes judíos ahí, ¿verdad? Que ya habían aceptado la comida. ¿Cuál es la excusa que Daniel hubiera podido dar de ahí de desobedecer? Bueno, todo el mundo lo está haciendo. Ninguno de nosotros hemos usado esa excusa antes, ¿verdad? Bueno, todo el mundo ya lo está haciendo, no es tan mal, no es un big deal, ¿verdad? Otra excusa. Aquí viene otra excusa.
por el hecho de que Daniel ya había decidido, antes de estar en la situación, ya había decidido no desobedecer, ¿sí? Pero la excusa que hubiera podido dar, si no hubiera hecho eso, era la excusa que todos damos. Ay, es que yo no estaba preparado, fue un error de repente y no estaba pensando bien y ¡pum!, caí en pecado, ¿verdad? Pero Daniel, por estar decidido antes, no cayó en ese pecado, ¿sí? No pudo utilizar esa excusa. ¿Están conmigo? Pero no solo eso, hay otra razón que no está escrita en el pasaje, pero podemos sacarlo y verlo en el contexto. Otra excusa que estoy seguro que muchos de esos jóvenes judíos utilizaron en esos días de desobedecer a Dios. ¿Sabe cuál era? Ellos, siendo llevados de su hogar a otro mundo loco, lejos de casa, pudieron haber dicho, bueno, no estoy en casa, casi nadie me conoce aquí, entonces voy a hacerlo, ¿verdad? Sé que ninguno de ustedes han hecho eso tampoco, ¿verdad? Cuando se van de vacaciones son las mismas personas siempre, ¿verdad? Que están en donde viven. O cuando estás en el trabajo, tú eres la misma persona en tu trabajo que en la iglesia, ¿verdad? O la misma persona en tu hogar que en la iglesia. Muchas veces, porque estamos en diferentes situaciones o diferentes ambientes donde no me conocen mucho, a veces utilizamos hasta eso para razón de desobedecer, ¿sí o no? Yo pienso en cosas y casos más fuertes, que todos ustedes me imagino que pueden identificar y saben de situaciones así también. Cuando yo vivía en México, yo tenía amigos que decían que no habían escuchado de sus padres por años porque sus padres se fueron a emigrar para ganar un poco de dinero y sostener a la familia y regresar, pero nunca regresaron. De ahí, años después, se dieron cuenta de que ya tenían otra familia aquí en este país. Porque por salir de su hogar, por estar en un ambiente donde nadie me conoce, me imagino que empezaron a tomar pequeñas decisiones de desobediencia que les llevaron de verdad a estar muy hondo en una situación fuerte. Y muchas veces eso sucede cuando nosotros empezamos a tratar de excusar nuestra desobediencia. Pequeña, no es un big deal, todo el mundo lo está haciendo, no estoy en casa. ¿Están conmigo? ¿Verdad? ¿Les puedo dar otra excusa? Que no está en este contexto, no está en esta historia, pero tengo que usarlo porque es una excusa tan común. ¿Les puedo dar una más? Seguro es porque va a doler. ¿Sabe cuál otra excusa se usa mucho, mucho, mucho? Soy como soy, hago lo que hago porque así me criaron. Por culpa de mis padres, yo soy como soy. No estoy viendo a nadie, ¿no? Fuerte, ¿no? ¿Sabe por qué eso es una excusa? Muchas razones, muchas cosas que podemos mencionar, pero el profeta Ezequiel, en una de sus profecías que recibió, o sea, una de sus palabras que recibió de Dios y él le dio al pueblo, había un proverbio, no proverbio como de Salomón en la palabra, sino un proverbio, un dicho entre la cultura judía que decía lo siguiente, hace mucho tiempo, ¿verdad? En el tiempo de en el Antiguo Testamento, decía así. La gente judía decía esto: los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Los padres cometieron errores y ahora los hijos están sufriendo. Culpa de los padres. ¿Y sabe lo que Dios dijo en Ezequiel 18? No está en la pantalla, solo escucha eso. Delante de ese tipo de pensar, Dios dijo, tan cierto como yo vivo, dice el Señor soberano, dejarán de citar ese proverbio en Israel, pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. ¿Qué quiere decir eso? Al final, cuando estamos delante del Señor, nos va a juzgar por lo que hemos vivido, ¿sí? Si tú eres un cristiano, Dios te va a juzgar, si no lo sabías. No para la salvación o no, y eso ya estuvo. Pero el juicio que vamos a recibir es todo lo que hemos hecho en esta vida. Y si llegamos nosotros a decir, sí, hice eso, pero mi papá me enseñó mal. No, es que es culpa de mi mamá, es culpa de mi crianza, es culpa de falta de eso, el otro. Dios va a decir, yo juzgo a todos por igual, ¿sí? Eso suena fuerte, ¿no? Pero es una realidad. Porque estamos en un mundo caído y muchas personas cometen errores y tiene que llegar un momento donde todos tomamos responsabilidad y ya dejamos de excusar nuestra desobediencia. Estamos calladitos hoy, ¿verdad? Pero es la verdad. Entonces, obedecer a Dios significa primero rechazar todas las razones que podemos inventar
para justificar nuestra desobediencia. Eso es precisamente lo que hacía Daniel. Y no solo una vez, sino una y otra vez, momento a momento. ¿Sí? ¿Estamos bien? Okay. De ahí vemos en la historia que obedecer a Dios en un mundo loco significa ser humildemente sabio. Ser humildemente sabio. Mira el resto del versículo 8 en su totalidad. Dice, sí, pero Daniel decidió no contaminarse con la comida, el vino del rey. Así que pidió permiso al oficial, el jefe, para no contaminarse. ¿Por qué eso demuestra humildad? Piénselo prácticamente, ¿ok? Daniel humanamente, igual como tú y yo, si estuviéramos en esta misma situación de Daniel, él tenía una buenísima razón para desobedecer. De verdad, porque los babilonios llegaron de repente a su hogar, ¿verdad? Destruyeron su vida como la conocía. Con enojo, Daniel hubiera podido explotar y gritar a ese oficial, decirle, mira, ya me sacaron de mi casa, ¿verdad? Ya cambiaron mi vida por completo, me separaron de mi familia, cortaron mi pelo, cambiaron mi ropa, hasta cambiaron mi nombre y ahora están obligándome a comer esto. ¡No lo voy a comer! ¡Wah! Pastor David gritando en la iglesia. No a ustedes, solo es como para sentir el momento. Yo no grito mucho. Pero, ¿sí o no? Pudiera haber hecho eso, pero no hizo eso. Aunque tenía humanamente toda la razón para hacer eso, pero no lo hizo. Dice el versículo específicamente que Daniel pidió permiso para no comer la comida. Aunque esos babilonios lo habían maltratado a Daniel. Injustamente, más probable habían matado y asesinado personas que Daniel amaba, ¿verdad? Pero humildemente él llega con ellos y no dice, ay, ustedes me trataron así, ahora yo voy a ser así. No hizo eso, sino con humildad y sabiduría obedeció al Señor. Y hay una verdad fuerte que podemos sacar de eso, que también duele escuchar y aceptar, pero es lo siguiente: nuestra obediencia a Dios nunca debe estar basada en cómo otras personas nos tratan. Lo repito, para que caiga duro, caiga profundo en nuestro corazón, que nuestra obediencia a Dios nunca debe estar basada en cómo otras personas nos tratan. Daniel humildemente pidió permiso. ¿Será que no quiero tener que comer eso? ¿Será que puedo hacer eso? ¿Sabe por qué también no solo demuestra humildad, sino sabiduría también? Piensa en esto. Como no era realmente una cuestión de gusto, Daniel dijo, a esa carne no me gusta. Él no hizo eso, sino no, realmente no era de dieta, sino era por sus creencias, porque esa comida había sido ofrecida a dioses falsos. Por eso no lo quería comer. Entonces piénsalo, para poder explicar eso al oficial, ¿qué tuvo que hacer Daniel? Tuvo que compartir su fe y sus creencias con el oficial. ¿Me explico? Aprovechó de un mal momento en su vida para compartir por qué él obedecía a Dios en su vida. ¿Sí? Como en tu trabajo, cuando tú humildemente y sabiamente llegas con tu jefe que siempre anda amargado y enojado y tú quieres decirle que el domingo no quieres trabajar, pero tú no vienes con él, ¡hey, el domingo no trabajo! Sino, ¡hey, te puedo pedir permiso para no trabajar el domingo? Y te explico por qué. No solo porque voy a la iglesia, sino porque yo amo a Jesús. Y Jesús me ha salvado. Y necesito estar rodeado de otros creyentes que van en el mismo camino que yo en la vida para adorarle y alabar. Aprovecha ese momento. Pero no puedes hacerlo si no tienes humildad y no puedes hacerlo sin sabiduría. Solo un ejemplo. ¿Están conmigo? Humildemente sabio fue Daniel. Entonces, si puedes lograr rechazar todas las razones que tú das, ¿verdad? Para excusar tu desobediencia. Si puedes lograr empezar a decir, ok, no, rechazo, no, no, voy a obedecer, no, porque decides de antemano, ¿verdad? Si puedes hacer eso y puedes andar en este mundo loco con humildad y sabiduría delante de las injusticias y maltrato del mundo, si puedes hacer eso, vas a poder obedecer. Y cuando puedes obedecer, suceden tres cosas que vemos en esta historia. ¿Sí? Ven conmigo en sus notas o en la pantalla. Cuando obedeces a Dios en un mundo loco, puedes esperar la gracia de Dios. Mira lo que dice, siguiente versículo 9. Entonces Daniel pidió permiso, ¿verdad? Humildemente, tranquilo. ¿Sí? Dice, ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor tuviera respeto y afecto a Daniel. Al tipo, al oficial que
Daniel se acercó para pedir permiso, dice la palabra que Dios ya le había dado una gracia, un favor especial hacia Daniel. ¿Sí? Eso nos demuestra algo, que la gracia y la intervención de Dios suele llegar en el momento que decidimos obedecerle a Él. ¿Verdad? Daniel no sabía eso. Daniel no sabía que Dios ya ha dado como algo en el corazón de este oficial para tratarlo bien. Daniel no sabía eso. Eso no fue la razón que Daniel se le acercó y le pidió permiso con humildad. Daniel solo estaba obedeciendo a Dios. Pero el hecho de obedecer, Dios demostró a Daniel, hey, este te tiene una gracia especial. Ahora capta esto. Si Daniel orgullosamente, no humildemente, sino orgullosamente con furia, hubiera gritado a este oficial, ¿verdad? No pidiendo permiso, sino diciéndole, ya me han cambiado la vida, ya no más voy a comer eso. Si hubiera hecho eso, ¿cómo creen ustedes que hubiera reaccionado el oficial a Daniel? ¿Sí? Más probable el oficial no hubiera reaccionado bien, con gracia y favor hacia Daniel. Daniel no hubiera podido experimentar la gracia y el favor de Dios, visto en la reacción y la actitud del oficial hacia él. ¿Me están entendiendo? Daniel obedeció solo por obedecer, porque Dios es Dios y yo lo obedezco. Y al obedecer, pudo experimentar la gracia de Dios a través de su oficial. ¿Sí? ¿Me explico? Pero si Daniel no hubiera obedecido y llega con el oficial más probable no le hubiera reaccionado bien. Entonces, por no obedecer, Daniel no hubiera experimentado la gracia de Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces, aplica eso a tu propia vida en este momento. ¿Qué tal si Dios quiere que tú hagas lo mismo con tu cónyuge, con tu jefe, con tu compañero de trabajo? Que humildemente, con respeto, hablas a esa persona, aunque no lo merecen. ¿Qué tal si ahí es donde Dios dice que quiere demostrarte su gracia? ¿Sí? Pero por desobedecer y maltratar a personas que en nuestra perspectiva humana lo merecen, no experimentamos lo que Dios realmente quiere hacer con ellos, así nosotros. ¿Están conmigo? No sé si todos pueden captar eso, pero es una verdad tan fuerte y grande que vemos aquí. Y por eso cuando obedecemos, ahí es donde de verdad muchas veces la gracia de Dios se demuestra. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Seguros? Ok. Entonces, aunque este oficial reaccionó bien, o sea, con gracia y favor hacia Daniel, no le pudo ayudar. Mire cómo sigue la historia, versículo 10, dice, pero le respondió el oficial a Daniel, tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con los otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. De mucho que podemos decir ahí, ¿sabe lo que sale de esas palabras? Otra buenísima razón para Daniel de desobedecer, ¿sabe cuál es? Daniel pudiera haber dicho, viste, intenté obedecer, pero no me dejaron. Pero no hizo eso tampoco. Con sabiduría, mira lo que hace Daniel. Él no dijo, Dios, mira, yo intenté obedecerte, pero mira, no me dejaron, así que pues ni modo. No, mira lo que dice la escritura, versículo 11 a 14. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Recuerden sus tres amigos que le cambiaron sus nombres, ¿verdad? Sarrac, Mesac y Abednego. Por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua, y al cumplir los 10 días, compara nuestro aspecto con los de los otros jóvenes que comen la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Esta vez Daniel no llegó pidiendo permiso, sino ahora con sabiduría, viendo que cómo puedo obedecer, aunque no es fácil, Dios ayúdame de ser sabio y saber qué tengo que hacer para poder obedecerte y no dar una excusa para desobedecerte, ¿verdad? Entonces llega con sabiduría y alista con una opción, ¿verdad? Una idea de cómo obedecer con su jefe, digamos. Utilizando el ejemplo de trabajo y tu jefe quiere trabajar los domingos, solo un ejemplo práctico, ¿verdad? Tal vez tú llegues y le dices, ahí no puedo trabajar el domingo. Te dicen, bueno, te toca porque no hay nadie más. Y tú dices, bueno, sí, Dios, yo intenté, pero ya no puedo. Si no con sabiduría, tal vez vas con otro. Hey, ¿qué tal? Te tengo una idea. Hagamos esto. O sea, inventes algo, una idea para poder obedecer. En vez de decir, bueno, intenté, no pude, bueno, ni modo. ¿Están conmigo?
lo práctico que es este ejemplo de Daniel aquí. Por eso Jesús hasta habló en los evangelios cuando él dice, yo les envío al mundo, ¿verdad? Un mundo loco. Sí, Jesús nos dijo que tenemos que ser astutos como serpientes. Pero también tenemos que ser sencillos, tranquilos, ¿verdad? Como palomas. Eso es lo que Daniel está haciendo. Humildemente llegó como paloma. Pido permiso. De ahí vio que no había salida ahí como obedecer. Entonces, de ahí, astuto, con sabiduría. Fue con otro. Hey, hagamos un trato. A veces nosotros y muchas veces en este mundo tenemos que ver cómo hacer lo mismo. ¿Están conmigo? ¿Seguros? Ok. Entonces, podemos esperar la gracia de Dios. ¿Sí? Y muchas veces su gracia llega en el momento que tú obedeces. Pero cuando obedeces a Dios en un mundo loco, también puedes esperar el respaldo de Dios. ¿Sí? Que Dios, he's backing you up, he's got your back. ¿Sí? Me gusta cómo suena en inglés, que está ahí contigo, está atrás de ti, yep, lo respaldo. ¿Verdad? Vemos lo que pasa aquí en la Escritura. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus tres amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes que alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. Eso suena como like, wow, ¿verdad? Dios lo respaldó y es cierto. Pero es mucho más grande realmente si nos pongamos a pensar. Este es un milagro que ha sucedido aquí. Ellos no están comiendo mal comida solo para engordarse así feo. Sí, pero se van a engordar. ¿Sí? Pero ¿qué dice aquí? Que después de comer solo verduras y agua, ellos se miren más saludables y mejor nutridos. En el hebreo habla que ellos se miren más grandes, más llenitos, más musculosos. Eso es un milagro. Porque ¿qué pasa si yo como solo verduras por 10 días y tú comes carne? Tú vas a ser más grande que yo, ¿no? Pero aquí dice que hasta más grandes se miraban ellos, más fuertes, más nutridos, ¿sí? No delgaditos, ¿sí? Muchas veces cuando hacemos el ayuno de Daniel es para bajar de peso, o sea, no mienten, ¿verdad? Pero aquí dice que no bajó de peso. ¿Me explico? O sea, Dios hizo un milagro aquí. Dios lo respaldó por obedecer en algo tan sencillo como qué comer. ¿What? Respaldo de Dios. Y ahí por último vemos que cuando obedeces a Dios en un mundo loco puedes esperar la gracia de Dios, el respaldo de Dios y de ahí la bendición de Dios. ¿Sabe de dónde viene la bendición de Dios? No cae del cielo, de las nubes. Viene de la obediencia. Entonces damos vuelta a eso. ¿De dónde viene la maldición? Ok, entonces no es que te hicieron algo de hechicería ahí, no sé. No. Bíblicamente la maldición viene por nuestra desobediencia. Y la bendición viene por nuestra obediencia a Dios. Ahora el problema es cuando nosotros tratamos de categorizar y elegir qué tipo de bendición queremos. La bendición por obedecer a Dios es que Dios decide hacer lo que quiere con nosotros. Y lo que Dios decide es mucho mejor de lo que yo puedo decidir que yo quiero para mí. ¿Están conmigo? Entonces mira cómo que pasa aquí. La decisión de qué comer o no, realmente no era, la verdad que no era un big deal, pero no era lo correcto. Daniel no le iba a hacer daño realmente, se iba a hacer ahí. Ma. Pero él sabía que iba a hacer desobediencia a Dios, en algo pequeño. Y en algo pequeño decidió de no, solo, ni en las solo cosas grandes, sino hasta en las cosas pequeñas, yo voy a obedecer a Dios. Entonces quiero que piensen eso. Piensen en las pequeñas decisiones de obediencia, ¿verdad? Como con Daniel aquí, sobre la comida. Tienen que entender eso. Esas pequeñitas decisiones realmente fáciles de obediencia, ¿sí? En el inicio de su vida en Babilonia, Daniel y sus amigos, esas pequeñas decisiones de obediencia llevaron a ellos a poder ser bendecidos de maneras grandes por Dios. ¿Sí? Entonces vemos en el pasaje que pasa. Versículo 17 al 20 que dice así. A estos cuatro jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. ¿De qué? De Babilonia está hablando. ¿Sí? De aprender. ¿Qué creen ellos? ¿Sí? Para poder, ¿qué más hacer? Defender mejor la fe real. ¿Sí? Pero Dios les dio la aptitud
para poder entender todo eso. A Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, los 3 años terminaron, ¿verdad? El jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, les encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Ellos, por tomar una pequeñita decisión de obediencia, de qué comer, Dios los elevó, Dios los bendijo, Dios los respaldó, Dios les dio su gracia para poder hacer muchas cosas más, de cosas que ellos jamás habían imaginado. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros ahorita, en este momento? Piensa en tu vida, por favor. Tiene que hacer esta conexión ahorita. Que Dios te ayude a entender esto. ¿Qué tal si las pequeñas cosas en las que tenemos la oportunidad hoy de decidir, de desobedecer ahora o obedecer, ¿verdad? ¿Qué tal si esas pequeñas decisiones de obediencia o desobediencia no son nada comparadas con las tentaciones y pruebas que están por venir? Y que vamos a necesitar las bendiciones de Dios para poder enfrentar las situaciones y circunstancias más difíciles en este mundo loco que están por venir. Tal vez ahorita las cosas realmente se miren locos en este mundo, pero no es nada comparado a lo que está por venir. Y tal vez Dios te está regalando oportunidades de pequeñas decisiones de obediencia porque te quiere bendecir. Y las bendiciones que Dios te quiere dar son precisamente las cosas que vas a poder necesitar para poder seguir obedeciendo a Él cuando las cosas se ponen aún más difíciles. No sé si me están entendiendo. Ojalá que alguien aquí está entendiendo eso hoy, porque de verdad, lo que tú ves como, no es un big deal. Dios dice, man, quiero que me obedezcas porque te quiero bendecir, y esas bendiciones que te quiero dar son precisamente las cosas y herramientas que vas a necesitar para poder seguir obedeciéndome cuando las cosas ponen aún peores. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Piensa en tu vida. Evalúa tu corazón, tu propia vida en este momento con esta pregunta. Y no mientes a Dios porque Él sabe. ¿Cuáles son las razones de desobedecer que has estado dando a Dios? Repito, ¿cuáles son las razones, excusas que has estado inventando para no obedecer a Dios? Tal vez como ellos, no es un big deal, solo es comida, no es un big deal, no va a hacer daño. Solo es una vez, solo es unas cuantas veces, no es un big deal. Todo el mundo lo está haciendo. ¿No? Fue un error, no estaba preparado. No había decidido antes de no hacerlo y ¡pum! Caí en pecado. Voy de vacaciones, estoy en un lugar donde nadie me conoce. No es un big deal, puede suceder. ¿Quién sabrá? Y no solo estoy hablando de cosas grandes, ¿verdad? Como dije al principio, tú sabes, no tengo que dar una lista de desobediencia, de tú sabes, yo sé, en mi propia vida, todos sabemos. Pero ¿cuáles excusas y razones hemos estado dando para poder justificar y excusar nuestra desobediencia? Así me criaron, así era mi mamá, me dejaron, nadie me crió, tuve que velar por mí mismo. Yo sé que es difícil escuchar esto, pero es una verdad. Porque ¿sabe algo que yo he aprendido en mi propia vida? Todo lo que yo no recibí en mi crianza, todo lo que me faltaba, todo lo que yo pudiera dar como excusa de desobedecer a Dios, realmente esas cosas de las cuales soy consciente, que ay, como quisiera que hubieran dado eso, me hubieran ayudado así, todas esas cosas que carecían mis padres, ¿sí? ¿Sabe lo que me ha ayudado de hacer? Es entender que solo en Dios puedo encontrar esas cosas. Y lo rico que es eso, también me hace saber que no tengo excusa
para culpar a ellos por cómo yo obedezco o no. Y cuando hablo de razones y excusas, tal vez te viene a la mente, no sé, dando razones de, ay, no puedo ir a la iglesia hoy, ¿verdad? Porque esto y lo otro. Solo digo, suena como algo sencillo, no es un big deal, pero repito, ¿qué tal si Dios quiere que obedezcas en las cosas pequeñas ahorita? Porque las pruebas y las tentaciones y las cosas que están por venir van a ser mucho más difíciles. Ay, no puedo venir los miércoles porque, ay, no puedo ir al grupo seguro porque, Y damos pequeñas excusas, pero tal vez Dios te quiere bendecir con esa pequeña obediencia de maneras que jamás pudieras entender o imaginar. Entonces, para poder hacer todo esto, dejar de dar razones y excusas de desobedecer, para poder seguir al Señor de verdad, para poder demostrar humildad y sabiduría y todo eso y obedecer, como cualquier cosa en la vida, si tú no entiendes por qué haces algo, no va a durar mucho, ¿sí? Entonces la pregunta real es, ¿por qué obedeces a Dios? ¿Sí? Hay que analizar eso y no voy a entrar mucho en eso porque más adelante en esta serie que estamos estudiando va a venir. Pero piensa en Daniel por un momento. Si hago la pregunta, Daniel, ¿por qué obedeciste a Dios? ¿Por qué obedecías a Dios? Daniel fácil va a decir, yo obedecí a Dios porque Él es Dios. Eso es todo. Daniel no va a decir, yo obedecí porque estaba esperando como una gran bendición de Dios. Yo obedecí para que Dios me ayudara en esto. O yo obedecí porque Dios, para que me diera esto o el otro. ¿Ah? No, Daniel solo hubiera dicho, porque lo vemos en su vida. No, obedezco porque Él es Dios. Eso es el porqué, porque Él es Dios. Y esa razón para muchos no es suficiente, ¿saben por qué? Porque no conocen a Dios. Escúchame. Obedecer a Dios para ganar algo de Dios no es obediencia. Tiene que ser así. Conocer a Dios te lleva a amar a Dios. Amar a Dios te lleva a servir a Dios. Y servir a Dios es obedecer a Dios. ¿Sí? Entonces, si solo obedeces a Dios para ganar algo de Dios, si solo obedeces a Dios para que te dé algo, no estás sirviendo a Dios. ¿Saben quién estás sirviendo? A ti mismo. ¿Por qué obedeces a Dios? Dios te quiere dar su gracia, te quiere respaldar y te quiere bendecir. Pero empieza con tu obediencia. Y repito, puede que sean cosas sencillas y fáciles, cosas fáciles de excusar, fáciles de dar razón de desobedecer, que no es un big deal, que todo el mundo lo hace, que nadie me conoce, cualquier cosa, ay, sí me criaron, no me cuesta, no sé. Todas esas razones y muchas más. Pero Dios tal vez te quiere decir hoy, esta mañana, man, obedézcame en esas áreas chiquitas, pequeñas. Toma esas decisiones porque te quiero bendecir. Quiero darte gracia, quiero respaldarte, quiero bendecirte, porque necesitas mi gracia, mi respaldo y mis bendiciones para poder seguir obedeciéndome con las cosas que están por venir. De ahí termina el versículo 21 de capítulo 1. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Esto es un periodo de 70 años, más o menos. Pero ahí no termina el libro. Daniel es el autor del libro, ¿verdad? Entonces, lo que él nos está dejando saber es que esta historia de Daniel va para largo. Y hay muchos detalles y muchas cosas que suceden dentro de estos 70 años que son locuras. Capítulo 2, que entramos el próximo domingo, van a tratar de matar a Daniel, ¿verdad? Las cosas se ponen más difíciles. No, ahora no solo es obedecer sobre la comida, ahora es obedecer aun cuando te quieren matar. Y las circunstancias de este momento de tratar de matar a Daniel son locas, de verdad, cuando los estudiamos en profundidad. Nos hacen decir, wow, nos sorprendan. Pero tendrán que venir el otro domingo igual para...